Hola chicos y chicas, chicas y chicos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño de la serie 42 en Forza Horizon 4. Y aquí tenemos mi casa. Bueno, vamos a intentar hacer el siguiente evento. Se llama Corriendo por los años 60. Y bueno, aquí nos dieron un Volkswagen, ¿no? No, ¿qué nos dieron aquí? No, no, el Volkswagen nos dieron en la lista de reproducción. Aquí nos dieron el traje de... Vale. Y aquí nos aquí dan un Volkswagen Notchback. Un auto difícil de encontrar, pero... No. A ver, ¿de qué es esto? ¿De qué va? Cross Country. Y de C600 del año 60. Yo no sé si tengo... Vamos allí. Vamos allí. Madre mía, la que me van a liar. Yo entro, veo si tengo alguno que me guste. Y si no, pues me salgo un poquito y compro un tuneo Es de... genial ver que participarás en otro campeonato de otoño. Yo intentaré encontrar tiempo en mi agenda para verte conducir. Tres circuitos. A ver que si tengo yo alguno aquí con tracción a las 4 horas, que estaba en cross country, ¿eh? Mustang, ya está. Yo creo que ya. Ah, vale, no, quieto, pero por cross country este coche a lo mejor es muy debilito, ¿no? Muy debilucho. No lo sé, esto también va muy bien. Y este. Pero es que tiene una tentación muy grande. Yo qué sé, va a ser quizá muy debilucho. Este es más potente, Mustang Bosch. Bosch. Leica Pox. Vamos a utilizar este. Este va muy bien, ¿eh? Y esto ya sabéis cómo va todo lo de todo esto, pero este yo no me acuerdo de haberlo usado. Y menos en cross country. Vamos a ver. La otra vez creo que acabé con Invencible. En el otro campeonato. Pero en este no voy a empezar con Invencible, ¿eh? Voy a cambiarlo porque no sé cómo va la cosa y por lo menos no me quiero asustar desde el principio. Luego ya veremos. Luego ya veremos. Porque no me fío de mí. Experto y ya veremos, ¿eh? Vale. Que comprende que yo soy malo, ¿eh? Aquel coche es muy bueno. ¿Qué hace ese buggy ahí? Bueno, el coche es muy bueno. No sé que este coche en realidad, desde cuándo lo tengo y de quién son los tuneos de... Ah, esta la conocemos, este circuito. Más o menos está controlado, creo. El coche no parece que vaya mal. Ahí va. Madre mía. ¿Qué música? ¿Qué música? Hombre, no parece que vaya a haber mucha dificultad. Porque si no lío mucha, este ya le paso yo aquí, más o menos. Y tal y cual. Venga, esta, concedeme a que la gane. Si la gano. Con modo experto. Y claro, luego me voy a confiar, me voy a poner invencible en la otra. Y probar, resulta que las otras son dificilísimas. Y la lío. No veo yo este coche muy capaz tampoco, no creáis conmigo, ¿eh? Conmigo. Con en mis manos, ¿eh? Bajo mis dedos. A ver, con cuidadito aquí, que ya te conozco, Bartolo. No te he parido, Bartolo, pero he nacido contigo y me he criado contigo y sé cómo eres de inútil. A ver tú, porque... Déjate de romper, pues hombre, rompe cuando yo quiera. Pero ahora no, pues, compórtate. Bueno, aquí en nivel experto no hay nada que hacer. Pero, claro. Yo qué sabía. Uy, este coche este tiende a levantarse mucho. De quién será el túnel este. Ya voy pensando yo en buscar túnel. A ver de quién es. Ve, yo voy aquí despacito, sin buena letra. Vemos el paisaje y ya está. La primera carrera de reconocimiento, aunque claro, eso que hago yo también serviría para echar otra aquí en el mismo sitio y ponerlo en invencible, porque si ahora vamos a otro recorrido que sea muy chungo, le pongo invencible encima, pues ya sabéis lo que hago el imbécil, yo.
como siempre. No pasa nada. Si está todo controlado. Si hay que perder, se pierde. Con dignidad, pero se pierde. Es que tiende mucho a, como es asalto, en el siguiente así carrera o en la siguiente, que tiende a levantarse mucho el morro. Y creo que voy a hacer una vuelta de campana, como es algo de eso apoteósica. Bueno, pues ya está. Correcto. Me estás diciendo que use invencible, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Bicrafica, a Frankie, a Mayorga, David, Waze the Wolf, Frank LR, República Española, creo, Thomas GTR, Postgamer, Lel, Burelo y R7FX. Muy bien. Pues ya está. A continuar. La primera ya la hemos ganado, porque sí. Vale. Sigue. Pero yo voy a cortar porque tengo que hacer una cosa. Corto la grabación y ahora vengo. Bueno, pues no sé, yo he dejado el coche ahí. Seguro que alguno me ha dado un golpe porque mira por dónde ando. De dónde estaba. Madre mía. Me voy un momento y me acribilla. Vamos a ver la siguiente. Bueno, si está aquí al lado. También vamos. Venga, estamos perdiendo tiempo. Ya no sé si por la derecha o por la izquierda. Bueno, yo, de todas maneras, yo siempre voy al revés de todo. Así que en Forza Horizon 5 hay que ir por la derecha, pero da igual. Y aquí igual hay que ir por la izquierda, pero es lo mismo. Continuamente. Yo me he explicado, ¿no? Que sí, que sigo con este. Yo que sé. Me gusta el riesgo. No sé qué circuito este, no, es que no quiero ni pensarlo, yo no... Veo muchos buggy aquí... Espera. Capaz de que me tenga que echar para atrás como una rata cobarde, pero bueno... A ver... Bueno, de momento la salida es buena, claro, normalmente... Ah, y si estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa aquí? En la vida humana. Esta es la carrera larga, ¿no? De esto. Cuidado, que esto no frena mucho. No, cuidado, que estamos invencibles. Esto no es más serio. Esto es más serio de lo que parece. Más serio de lo que parece. Y yo menos. Cada día menos. Esto está controlado. Que perder. Quinto todavía. Ansia viva. Cuarto. Ese toquecito sutil. Más mi descontrol. Me ha hecho que me vaya por todos los lados que no tengo que ir. Venga, vamos a ver. Dejadme de historia. Aquí un buen recorte. Si no es por el Volkswagen, paso bien al otro. Pero no me ha impedido mucho hacer lo que me quería hacer. Ahí. No te vayas así tanto. No seas... Bueno, innombrable, porque no puedo decir lo que pensaba. No gira mucho, pero vamos, vale, suficiente. Para liármela. Entre farola anda el juego. Qué bien salta este hombre, ¿eh? Este coche, hombre. Cuidado, frena. También, como llevo el control de tracción, cuando quiero patinar eso, pues reacciona al coche y hace al revés. El efecto contrario. Ya sabéis, ¿no? Pues hay veces que me hace una historia ahí rara entre lo que hago yo mal y el coche que el control de tracción actúa, pues me traiciona a mí. Que bien lo explico, ¿eh? No sé qué he dicho, pero lo he explicado perfecto, ¿eh? De mal. Imposible explicarlo tan mal. Frena, Bartolo, que no frenes nada esto, ¿eh? Este coche va bien.
El que va mal, el que lo conduce, siempre eso. No echéis la culpa a los coches. Venga, Frola, muy. Vale, esto está chupadito. Es que no sé. No, no frena a tiempo, claro, eso también es verdad, pero además que lo hago mal. Pero es que si lo hiciera bien no sería yo, ¿o sí? Claro, hombre, vosotros animadme. Vosotros dadme ala. No está mal el coche que esas ruedas llevan. Esas ruedas son impagables prácticamente. 10 puntitos ya de diferencia con Burelo. He visto en algunos foros, algunos sitios que hablan, que está hablando gente de los juegos y eso. Concretamente ha sido del 5, esperamos. Es porque digo que nunca ha jugado algo. Que se cree que está jugando contra la gente de que tiene el club o lo que sea, o el grupo. Se cree que está en directo. Y digamos que no se da cuenta que son derivatares. El chico no se da cuenta que son derivatares, que no son la gente real, que no estaba ni online ni nada. Y se creía que estaba, que eran los su amigo realmente. Pero vamos, si no estaba online y en una carrera normal de esta así, no era, ni estaba en convoy ni nada. No corría, además que si iba en convoy y esas cosas, o en carrera, corres contra derivatales también diferentes. Pues no, creía que estaba corriendo todo con lo que te salían conocido, los nombres o prácticamente todo. Creía que era que estaban realmente. Dice, no me decís nada, no sé qué. En fin, que no me enteré muy bien de la cosa, ni os he enterado a vosotros. Pero podéis tener idea, ¿no? Estaba confundido el chico. Yo creo que eso no me ha pasado a mí. Pero no es extraño que no haya pasado en mi inicio. No lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Porque se ve que estaba offline. No sé. En fin, si no es raro que me pase. ¿Esta cuál es? ¿Cuál eres tú? ¿Qué cross country eres tú que me estás preparando? No empecemos con los toquecitos sutiles, que yo me entro en seguida y quiero llegar cuanto antes a los primeros para ir controlando. Bueno, y tú voy a controlar yo. ¿Qué digo? Ahora me entra la risa tonta, voy a controlar yo, ¿qué digo? Voy controlando. Pero, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo, chico? Controlando va conmigo. Gallina. Gallinitas, no quiero tanto cariño, Si acaso cuando lo quiero dar yo, es que soy muy arisco, solamente cuando quiero yo dar cariño, lo acepto. Vale, pero esto no es cross country. ¿Me he confundido de carrera o qué? ¿Qué pasa aquí? No me he enterado de nada, Sí, porque vamos de vez en cuando por la hierba, ¿no? Es que no sé, no ha perdido otra carrera que no es. Como estoy hablando no me entero de lo que estoy haciendo, me he metido por el campo yo aquí. Ahora me meteré cuando me salga, cuando me salga de la carretera. Un poco de cross country siempre hago, Sea en carreras callejeras o sea en road racing o algo, siempre hago cross country, porque siempre me salgo. A ver tú. Ay, gallina, será por eso de cross country también. A ver qué me dice. Mira, ahí está. Uy. No está bien. Un buen detalle por el juego, que aunque pasemos por encima de la cabeza de la gallina eso y de los animales, no los matemos ni nada. Que si no sería un poquito gore, ¿no? Pero vamos, que le hace gracia pasar. Son graciosas las gallinas, que son muy. Pero. Vale. Son graciosas. Tanta maldad junta, no sé, no se ha juntado nunca en un animal tan pequeño. Son malvadas, tienen cara de malvada. De dinosaurio malísimo.
Si fuese más grande, estaban muertos ya todos. Si fuese más grande, tuviesen un poquito de inteligencia. Hubieran inventado bomba atómica, esas cosas, y yo qué sé. Cosas. O sea, que son como nosotros, ¿no? Pero en gallina. Bueno, no estoy diciendo que sea más solo inteligente, por lo menos yo no lo soy. Ahí otra vez, andan por ahí. Ellas han aprendido, ¿ves? Ya han evolucionado, se han puesto más lejos de mí. Si es que son listísimas, tío. Son tan listas que se le hipnotiza como una tiza. Y cojo, además, he hecho la redundancia, pero es que es verdad. Tú le pones una gallina, le pones la cabeza mirando al suelo. Vas dibujando una línea recta con una tiza y la gallina luego la va siguiendo. Así que mira. En fin, qué aburrido. Es que estaba aburrido. Tengo que decir cualquier chorrada. De vez en cuando. Yo digo siempre. La excusa esa de aburrido, pero vamos. En fin, qué carrera más visto de cross country. ¿Dónde se han inventado eso? No, me he salido del campeonato, no me han dicho nada, esto de salirme, ¿no? Corriendo por los años 60 completado. Me estoy liando. Que ya de cross country ya hemos acabado. Con esto de que me he ido antes. Me he ido ahora un rato de intermedio. Ya estaba yo con el cross country. Que estas serán de Royal Racing. Que este otro campeonato, Bartolo. He hecho antes del cross country. No. A ver, vamos a ver. Recapacita. A ver qué sale aquí, que eso ya me estoy liando, de verdad. Sí. Sí que. Era el de cross country, ¿no? A ver, con esto de irme en medio de los campeonatos, luego ya vuelvo salvaje. Claro que sí, era ese. El intermedio que he hecho me ha dejado frito, ¿eh? Luego dirá Matías, ¿cómo anda? Pero es que, claro, si es que me han liado. Y pero es que, claro, me ha desconcentrado también la última carrera, así que, ¿por qué me hacen esas cosas? ¿Dónde estaba el campo ahí? Aparte del que piso yo. Vamos a vender el coche. Y ver de quién es el tuneo. ¿Qué lío me han hecho? Ahí no me voy, que hay que moverse mucho luego. No como el Senado, pero... Aquí. Yo aquí. Porque sí. Pero qué lío. Si es que me han hecho un lío enorme, ¿eh? Ya no sé yo ni dónde estaba. A ver si me vuelven a llamar. Y me entretienen ahí media hora. Y tengo que cortar para mí. Entonces, casa de subasta... Era un Volkswagen, ¿no? Un Volkswagen. ¿Dónde estás? Tipe 3600L. Venga, tú ahí. ¿Cuánto vales todavía? Ya ha bajado mucho. Antes estaban esos por 1 millón, 2 millones o por ahí. Tampoco, digamos, no creo que se venda. Si lo tendrá todo el mundo. Incluso yo. Pues ya está. Vamos a ver el tuneo que me dio. Ahí está liando. Mejor hay tuneo. A ver, vamos a ver primero de quién es. Tengo curiosidad. Grundy. Ah, bueno, sí. Claro, normal que vaya bien. A ver si está. Supongo que estará aquí. Grundy. No está aquí. Aquí. Pues voy a ponerlo. Voy a escribirlo, pero vamos a que sepáis que está en la descripción del canal al principio, donde pone mostrar más. Ahí se ve. Y un momento que no me acuerdo el nombre del coche. Mustang Boss. Como yo luego os lo pongo casi todo en para la descripción. 302. No creo que haya muchos más aparte del año 1969, así que no pongo el año. ¿Vale, chicos? Pues nada, ya haremos el siguiente capítulo y a ver si no me desconcentro otra vez. Seguro que sí. Cuidad mucho y saludete.